La idea surge al la escuela tener un nombre. También queríamos que tenga su propio escudo. Hasta el momento usábamos el escudo de la institución de bomberos, pero bueno, queríamos diferenciar la escuela de cadetes de lo que es el cuerpo activo. Entonces, bueno, se hizo un concurso entre todos los cadetes, cada uno presentaba un escudo hecho por ellos y después se llevó a votación de dentro de la misma escuela de cadetes, los mismos cadetes hicieron la votación y así sale el escudo ganador, que es el que nos va a representar. ¿Cómo marcha la escuela de cadetes? ¿Cuántos integrantes tiene? La escuela de cadetes hoy en día tiene 30, 32 cadetes. Estamos trabajando todos los sábados en dos grupos, en nivel 1 y nivel 2, nivel 1 hasta 12 años y nivel 2 de 12 a 17. Empezamos a las 2 de la tarde hasta las 5, 5 y media de la tarde, todos los sábados junto con Luz estamos haciendo todo lo que es la instrucción a los cadetes, prácticas y demás. Justamente te iba a preguntar, teoría y práctica, ¿se hace todo en el mismo día o se lo va dividiendo esto? Se lo va dividiendo, por ahí un día hacemos todo lo que es la teoría y al fin de semana siguiente organizamos la práctica y por ahí si están disponibles los bomberos nos acompañan para ayudarnos también con los chicos, ¿no? Digamos que ellos son los que tienen más experiencia y los chicos se sienten más atraídos hacia el trabajo cuando tenemos los móviles afuera, cuando están el resto del cuerpo activo, se sienten más entusiasmados. ¿Qué es lo más común, el temor o la curiosidad? ¿O las dos casaban de la mano cuando empiezan? No, temor, yo en el tiempo que estoy junto con Luz al frente de la escuela de cadete no vi temor en ninguno de los chicos, sí curiosidad. La curiosidad es muy grande de los chicos y el entusiasmo es grandísimo. Tal es el caso que no hemos perdido cadetes desde el año pasado. Tenemos la misma cantidad de cadetes que el año pasado. O sea, no hubo cadetes que dejaron. Están súper contentos, esperan el sábado, nos mandan mensaje a Luz y a mí, qué vamos a hacer el sábado, qué vamos a ver. Y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Nosotros con Emma, que formamos parte también de la Escuela de Cadetes y que estamos a cargo también de lo que es la Regional 1, como secretaria y subdirector, y subcoordinador, perdón, tenemos también lo que se realiza, que es un encuentro nacional de cadetes con todas las escuelas de cadetes de lo que es el país. Se viene posponiendo hace 2 años por el tema de pandemia. Este año se ha decidido realmente llevarlo a cabo en lo que va a ser la provincia de San Luis, los días 7, 8 y 9 de octubre. Vamos a estar, bueno, visitando la provincia de San Luis, allí en un predio dispuesto justamente para lo que va a ser este encuentro nacional de cadetes, que va a contar con alrededor de 5.000 cadetes de todo el país. La provincia de Santa Fe es la provincia que más cadetes tiene a nivel país, así que bueno, es importante la convocatoria que vamos a tener nosotros contando con nuestros 33 cadetes más los demás cadetes de nuestra regional. Y bueno, más que nada se va a hacer un encuentro que es para ellos muy didáctico, es muy divertido también porque realizan mucha práctica, primero que nada que también tienen contacto con las demás escuelas, que no, son todas realidades diferentes, desde otras provincias, desde la misma provincia también, se van conociendo. Y bueno, todo lo que es prácticas, encuentros, van a tener mucha teoría, va a ser un buen fin de semana cargado, que es justamente un fin de semana largo, donde ellos van a estar aprendiendo también en conjunto con los instructores de todo el país.